Cheers. Cheers. Hola, señor. ¿Qué? Sí, señor. Hey guys. Hey guys. What up, kids? Say hello. Hello. Hi, man. These are. We're gonna run this, guys. Hey. Come on. Come on. What's up, guys? Estoy alucinando. Maldito rock and roll. Maldito rock and roll. Líricamente interesante, ¿sí? Es infecciosamente rock and rollera. Todos los días mucho material, mucha energía, mucha compenetración, mucho contagio así metalero. Bueno, resultó un poquito difícil. Es una experiencia nueva para nosotros, como para todas las bandas, me imagino, girar en estos tiempos. Pero bueno, nosotros nos organizamos para tener toda nuestra documentación, todos vacunados, todos con los PCR. Incluso Anthony y Nick, que viajaban también a Estados Unidos, tuvieron que tomar todas esas medidas. Y bueno, nosotros también nos encargamos con los dueños del local en que todas las medidas se cumplieran. Cuando llegábamos a los sitios, bueno, nos garantizamos que las personas tuviesen su distanciamiento, tuviesen su mascarilla. Well, I've already done one, besides this. You just gotta follow the rules. That's it, and it can be done. And it sucks that it's small capacity and there's not a lot of people, but those who get to see it, it's fun. So you just hang out with them. And what do you think about this guy? This guy's great. That's why I brought him. It's amazing, him. No? Yeah, of course. Nick the Flick. Nick the Flick, Florida man, those. An Ohio boy, for you guys. Boy. René, ajá. ¿Qué es girar en una pandemia para ti? Un puto follón. Es complicado, pero hay que hacerlo. Alguien tiene que tener la motivación para hacerlo, ¿sabes? ¿Qué le vamos a hacer? Ha sido bastante físico, digamos. Bastante extenuante, pero de una buena manera. Hay que verlo de la mejor manera. ¿Y cómo sientes la respuesta del público? ¿Te gusta? Increíble. Increíble. De verdad. Cuéntame, ¿qué sientes? Ahora mismo. Sí. ¿Qué has sentido? Alegría, felicidad. Estamos pasando muy bien. Nos estamos divirtiendo.
siguiendo todas las normas de seguridad, pero disfrutando mucho de viajar juntos, de comer juntos, de poder pasar buenos momentos juntos y de tocar, sobre todo de tocar. Hace muchos años que no lo hacía y volver a estar activos es muy emocionante. Lo de los países es aleatorio, lo de hacerlo es porque somos amantes de la música, somos amantes de la cultura y hay que salvar la cultura. Es posible hacerlo siguiendo ciertas normas de seguridad, cuidando ciertos protocolos. Tenemos la suerte de que podemos estar en este momento todos vacunados y por eso podemos también asumir cierta responsabilidad a la hora de desplazarnos. Pero yo creo que básicamente hay que disfrutar de la cultura que nos gusta, de la música que nos gusta y pasarlo bien. Cheers. ¿Qué tal la gira? Buenísimo, excelente. ¿Cómo lo estás pasando? Excelente. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo girar en una pandemia? Bueno, complicado, pero creo que se ha hecho el trabajo. Y la gente ha respondido a pesar de todo lo que estamos pasando. Pero excelente, de verdad. ¿Hay ganas? Claro, yo pienso que la segunda será más grande y mucho mejor. Claro que sí, las ganas continúan. Aún nos faltan conciertos. Muy bien. Cheers. Cheers. La mía la dejé allá, pero... Bueno. Y al final yo creo que lo logramos, fue una buena experiencia, fue algo nuevo, como les dije, pero al final todo salió bien, y bueno, esperemos que la próxima gira sea sin restricciones.